La Catedral Santa Bárbara de Arauca, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, realizó la misa de miércoles de ceniza. Esta vez, la ceniza solo cayó en la cabeza de los feligreses. Por la pandemia del COVID-19, otro año más que un miércoles de ceniza se realiza con distanciamiento social y con pocos feligreses en las parroquias del departamento de Arauca. Esta vez la imposición de la cruz de ceniza no fue en la frente, sino dejando caer un poco de ceniza en la cabeza. Bueno, un agradecimiento por esta oportunidad que nos dan de dirigirnos a nuestra comunidad. Estamos hoy celebrando miércoles de ceniza. Es el comienzo del tiempo de la Cuaresma. Es un tiempo dedicado al perdón, a la reconciliación. Es un tiempo para acercarnos más a Dios nuestro Padre. La ceniza es un signo de conversión que tradicionalmente se colocaba en la frente. En este año, por directrices de la Santa Sede, se dice que se coloca un poquito de ceniza sobre la cabeza de la persona a fin de evitar el contacto, para así también evitar la pandemia. Pero no se trata de que estemos cambiando. En realidad así siempre se ha hecho. A lo largo de la historia de la Iglesia también se ha depositado ceniza en la cabeza, que repito, es un signo que nos recuerda que estamos llamados a cambiar, a convertirnos, a ser mejores cristianos, mejores seres humanos. El padre Juan Manuel Montañez, párroco de la Catedral Santa Bárbara de Arauca, manifestó que se realizaron diferentes celebraciones en las parroquias, pero con todos los protocolos de bioseguridad. Sí, por razón de el aforo de nuestros templos, hay diferentes celebraciones durante el día en las parroquias, en los templos. Estamos yendo a alguna que otra institución donde también nos aseguran los protocolos. Por ejemplo, estuvimos en la Gobernación esta mañana acompañando allí a todas las personas que trabajan. Pero hay que evitar precisamente, y es la invitación que hacemos, a cuidarnos, a evitar estar reunidos, a evitar conglomeraciones, a fin también de cuidarnos en relación a el COVID-19. Con el miércoles de ceniza se entra el camino de la programación de la Semana Santa en el departamento de Arauca. Bueno, sí, desde ya entramos en el camino de preparación a la Semana Santa. Seguramente será una Semana Santa distinta también. Aún no tenemos la programación como tal, pero yo creo que las celebraciones tendrán lugar, pero con pequeñas cantidades de personas. Siempre el aforo tendrá que respetarse. Y esperamos también que con la vacuna que ha llegado y que comienza pues a ser real en nuestro país, también la pandemia vaya bajando y así como que vayamos retomando nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana. Los padres del departamento de Arauca dejaron caer un poquito de ceniza en la cabeza de cada persona que se acercaban a la imposición de la cruz de ceniza en las diferentes parroquias.